Bon dia a tothom. La veritat és que tots esperàvem una mica en el Congrés aquest moment. No? La realitat és que de les intervencions que he tingut en aquests dos últims anys com a president en el Congrés, probablement aquesta és la més difícil. No? Hem donat moltes voltes des d'ahir a com presentar el, el doctor Fuster, perquè bàsicament a Catalunya no necessita, no necessita presentació. No? Hem donat voltes, o jo li donava voltes a si fer una presentació formal amb un currículum que, tot i ser resumit, és pràcticament impossible i ens menjaria amb la meitat de la xerrada, no? amb les innombrables contribucions científiques a la cardiologia mundial, la quantitat no? de, de càrrecs institucionals que tenen. No? Jo diria, per resumir, que per nosaltres veure algú que reuneix amb, amb una sola persona aquest altíssim nivell científic, no? aquest altíssim nivell docent, que jo recordo des de quan era resident i anàvem doncs, a les sessions de Cardona o o moltes de les altres. No? I, a més, aquesta capacitat de lideratge d'organitzacions científiques eh, mundials és difícilment repetible. Però hi ha un aspecte que, a més, eh, és molt rellevant, que és la capacitat dins de tot això que ha tingut d'influir en la societat i en els canvis d'hàbits en les societats, que això no ho fa, no ho fa gaire gent. No? I des de la societat catalana sí que volem ressaltar una cosa, que és tot el suport que han tingut molts i molts cardiòlegs del, del nostre país a l'allar de tots aquests anys, que ens ha donat des de molt lluny, des del món Sinaï però que sempre ha mantingut aquest lligam, i ara actualment des del CENIC, no? que com parlàvem fa una estona, l'ha posicionat amb una posició a, a nivell europeu dins de, del top quatre o cinc dels centres més importants i això eh, probablement no, no ho podem pagar de cap manera. No? I jo sincerament li vull agrair una altra cosa, no? que amb una agenda tan atapeïda, les facilitats que ens ha posat des del primer dia que li vam dir si volia venir en aquest reconeixement a la societat catalana. No? i aquestes facilitats realment demostren aquesta proximitat que té tots nosaltres. I jo només li puc dir que moltes, moltes, moltíssimes gràcies. moltes gràcies per la seva presentació és un honor estar avui aquí per moltíssimes raons però certament és Catalunya on te vaig néixer i moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat suposo que no us sabrà greu però el problema que jo tinc és l'idioma és la traducció des de l'inglès al català és difícil no és fàcil és més fàcil la traducció de l'anglès al castellà. Si no us importa, ho farem castellà, però simplement és, per, és pel tema més personal que per altra cosa. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y simplemente me gustaría comenzar siendo que el título de la presentación es las bases científicas de la salud cardiovascular. Estamos acostumbrados a hablar de prevención, de promoción de la salud, pero no estoy seguro de que tenemos las bases científicas por las cuales nosotros podamos ir al público y tener un efecto positivo. Por esto hablamos de una misión crítica y es sabemos más de la enfermedad que de lo que realmente es la salud. Mecanismos moleculares, mecanismos genéticos. Etcétera, que mantienen la salud. Por esto, la tecnología que hoy utilizamos para entender la salud es la misma tecnología que hoy utilizamos para entender la enfermedad. En el caso concreto de esta mañana, hablaré de tecnología de imagen, de genética y luego algo muy importante. Conociendo mejor la salud desde un punto de vista crítico y profundo, podemos cambiar la conducta de la población. Este es el punto más fundamental en el que se basa la charla de esta mañana. Lo que vamos a hacer, yo quiero presentar aquí tres variables que son absolutamente paradójicas. La primera variable es que, no sé, yo creo que hay mucha luz, pero tal vez la necesitan. Pero bueno, si ven bien, bien, la primera variable es que la mortalidad está comenzando a aumentar de nuevo, la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Este es el problema número uno. Entonces viene el tema número dos, y es por qué la mortalidad está aumentando. La mortalidad está aumentando porque cada vez tenemos más factores de riesgo y más sociedades de consumo, en donde la obesidad aumenta, no prevenimos la enfermedad desde edades tempranas. Por ejemplo, enfermos que se nos presentan con un infarto de miocardio, el 40% se hubieran podido identificar antes como teniendo enfermedad coronaria. La adherencia a la medicación en gente de edad más avanzada es muy baja y todo el conjunto lo que está ocurriendo es que cuando la terapia va avanzando, la sociedad de consumo avanza más rápido. Y nos encontramos con esta gran paradoja en que la mortalidad está comenzando a aumentar a pesar de las nuevas terapias. Y esto nos lleva al tercer punto, que aún es más paradójico, el coste de la medicina hoy, la medicina cardiovascular. Si ustedes ven aquí, el coste está aumentando enormemente desde el punto de vista del de tratamiento cardiovascular. ¿Por qué? Por la tecnología. Estamos hablando de tecnologías muy caras y lo que sí quiero presentar es que estamos en una sociedad absolutamente paradójica desde el punto de vista cardiovascular. Estamos avanzando tecnológicamente, pero por otra parte estamos no avanzando desde el punto de vista... del de el tratamiento, de la adherencia al tratamiento, de la, la, modificación de los factores de riesgo, etc. Y esto nos lleva a estas tres variables, que son las variables que me baso yo esta mañana en un sentido de alarma. Entonces, esto nos lleva al tema de por qué en el año 2005 cambiamos completamente nuestra visión de la investigación. Hasta el año 2005, desde el año 1975, lo que hicimos, yo creo que cuatro puntos fundamentales. El primero fue el primer estudio que se hizo con la aspirina en la enfermedad cardíaca, que fue en, el, en los grafs coronarios, donde vimos que a través de estudios experimentales y luego fuimos a la clínica, pudimos disminuir la oclusión coronaria de un 17% a un 6% simplemente con la aspirina este es el primer estudio que se hizo con aspirina en la enfermedad cardíaca luego resultó que estábamos trabajando con el coágulo de sangre pero nos dimos cuenta que el coágulo es la consecuencia de una enfermedad de la pared arterial pero la pared arterial no la podemos ver en vivo y esto nos llevó a desarrollar resonancia magnética en autopsia así es como empezamos y luego la resonancia magnética avanzó en vivo, pero así es como comenzamos, estudiando la pared vascular. El tercer punto fue el de la rapamicina. Fue la resonancia magnética en el cerdo experimental después de una, un daño endotelial en la arteria descendente que vimos que había una reacción fibrosa con proliferación de la célula muscular lisa, lo vimos con resonancia magnética y entonces la rapamicina que se utilizaba para el rechazo de trasplante nos dio la clave de que podía prevenir la proliferación de la célula muscular lisa, lo que nosotros llamamos la restenosis siguiendo angioplastia. Así es como nació la rapamicina. Y entonces, finalmente, lo que hicimos fue poner junto lo que aprendimos del bypass coronario con la aspirina, lo que aprendimos a través de la resonancia magnética hacia la, re la reducción de la restenosis con los stents. Esto llegó al estudio Freedom, que es el estudio que básicamente comparó la tecnología de stenting con bypass coronario en enfermos con enfermedad difusa, diabética, y esto es básicamente uh, lo que hicimos desde el año 1975 ano año 2005. Cada uno de estos aspectos pues, tal vez nos levou unos 10 años. Es decir, que esto todo va desde tecnología experimental, molecular, clínica y finalmente llegas a los estudios que este es el punto final. En el año 2005 me di cuenta de que algo no iba y ya lo acabo de presentar. Predecimos que las tres variables que acabo de presentar ahora iban a venir. La medicina se estaba empezando a encarecer, la obesidad estaba empezando a aumentar y lo que es más importante es que siempre se decía que la mortalidad estaba disminuyendo, y a mí yo tuve un poco algo de escepticismo de esto estaba así ocurriendo. ¿Por qué? Porque yo tenía los datos, porque trabajé con la American Heart Association y con el World Heart Federation como presidente de las dos organizaciones, y simplemente para mí nació un escepticismo tan profundo que decidí dedicarme a la salud. Es decir, podemos nosotros evitar lo que acabo de presentar en las primeras tres diapositivas simplemente entendiendo mucho mejor lo que es la salud y de esta manera tener un impacto en la población que comprenda mejor cuáles son las bases que nos hacen tener una salud adecuada. Y esto nos llevó en el año 2005 a cambiar completamente de estrategia. Y e iniciamos entre el 2005 y el 2007 siete proyectos que presentaré hoy, al menos cinco de ellos, en donde son, están completamente vivos y son interesantes. El tema que nos, present, que nos en fin, decidimos avanzar es que cuando hablamos de tabaquismo, cuando hablamos de obesidad, hablamos en general, pero no es lo mismo el prevenir este problema en un individuo de 70 años que en un chico o chica de 15, 20 años. Por lo cual, lo que decidimos hacer es cuáles son los retos hoy en día de salud que hay en tres edades distintas. Desde los 50 a los 100 años, por ejemplo, la demencia cerebral. Desde los 25 a los 50 años, ¿quién está desarrollando la enfermedad y aún no lo sabe? Y desde el nacimiento a los 25 años es probablemente la oportunidad que uno tiene de entrar en individuos jóvenes y infundir que la salud tal vez es una prioridad. Pues bien, así iniciamos en el año 2005 los estudios que voy a reseñar. Lo que voy a presentar es lo más reciente, es decir, no voy a perder tiempo en lo que se publicó hace 10 años, 5 años, etc. Voy a, voy a simplemente centrarme en los últimos 3 años. Y así comenzamos. ¿Cuál es el reto de los que ustedes están aquí, que tienen entre 25 y 50 años? Probablemente, probablemente el 50% de los que están aquí tienen esta edad. Entonces yo les voy a decir que el reto es, están ustedes desarrollando... La enfermedad o no, y probablemente no lo saben. Pues bien, desarrollemos tecnologías de imagen que puedan ver desde fuera lo que está ocurriendo en las arterias por dentro sin inyectar nada. Esto fue nuestra misión, una tecnología, y esto nos llevó a estudiar 12.000 individuos en tres estudios distintos: el estudio de Charpi, el PESA y el estudio en General Motors, que ahora voy a presentar simplemente. Un, un, un resumen sobre lo que hemos encontrado. Esta fue nuestra pregunta. Si tenemos factores de riesgo que dan lugar a la enfermedad cardiovascular y, y, y específicamente a la enfermedad aterosclerótica, tomemos estos individuos de 25 a 50 años y miremos qué relación hay entre los factores de riesgo y lo que vemos con tecnologías nuevas. Los factores de riesgo que estudiamos fueron siete. Básicamente hay dos factores que son mecánicos, la obesidad y la presión arterial alta, dos químicos, esto es simplemente el páncreas, la diabetes y un colesterol elevado, el hígado, y luego tres más que tienen que ver con la conducta, que es el tabaquismo, la falta de ejercicio y el comer inadecuadamente, sal, grasas, azúcar en las bebidas, etcétera. Pues bien, entonces decidimos. desarrollar tecnología de imagen. La tecnología que voy a presentar aún no es pública, pero es interesante, es ultrasonido tridimensional en donde se estudian cinco regiones vasculares: dos carótidas, la aorta, dos arterias iliofemorales y luego con calcificación, como saben ustedes, indirectamente ver cuál es la cantidad o el, o, o cuantificar la enfermedad coronaria. Pues bien, estos estudios se han hecho en 12.000 individuos. La mitad de lo que voy a presentar aún no está publicado, la mitad está ya publicado en los últimos dos años. Y empezaremos con el primer estudio, que fue el estudio que hicimos en Madrid, el estudio PESA, en 6.000 individuos que trabajan en el Banco de Santander. Los 12.000 individuos y los, eh, y los que ahora yo estoy hablando del Banco de Santander, repito, son 4.000 allí. Todos entraron en esta unidad móvil y allí hicimos la tecnología de imagen. Y ahora voy a presentar simplemente los cuatro aspectos que me parecen más interesantes que fueron los hallazgos en el primer estudio. Número uno. El número uno es dramático. Estamos hablando de enfermedad focal aterosclerótica. No estamos hablando del engrosamiento de la media e íntima de la carótida. Esto no es enfermedad aterosclerótica. Estamos hablando de enfermedad aterosclerótica focal. En individuos cercanos a los 50 años, en hombres, las dos terceras partes de estas personas tienen dos, tres, cuatro, cinco o seis de las regiones uh, arteriales que he dicho con enfermedad focal. Los colores simplemente demuestran la cuantificación. En las mujeres, el 50%. ¿Por qué? Porque las mujeres a esta edad aún no tienen la enfermedad acelosclerótica de los hombres, pero avanza más rápidamente. algo más tarde. Este es el punto número uno. Punto número dos, esto no se ha publicado, pero es interesante, pero es dramático. Resulta que en un curso de tres años la enfermedad progresa en el 41% de los individuos. Es decir, nosotros hemos medido todas las áreas de enfermedad focal y las hemos seguido durante un curso de tres años. Lo que quiere decir Es que esto es una enfermedad progresiva. Cómo progresa no es la decisión, no es el, lo que ahora yo voy a presentar ahora, pero sí decirlos que estamos hablando de una cosa muy dramática. Y es que la población joven, esto es un hecho bastante universal, la enfermedad progresa, pero pensamos que todos estamos muy sanos. Lo que es interesante es que nada de lo que he dicho es nuevo. Todo esto está En la patología, en los patólogos vieron autopsia hace 30 años. De que lo único que estoy presentando nuevo es que esto está hecho en vivo, no está hecho en autopsia. Es decir, que esto es básicamente lo que quería decir. Bueno, y esto nos lleva al punto número 3, que lo acabamos de publicar hace dos semanas y es fascinante. En un grupo de individuos, mil, cerca de mil, hicimos resonancia magnética de las arterias y positron emission tomography. Lo que quiere decir que quisimos mirar con resonancia magnética qué lesiones focales son fibróticas y qué lesiones focales son con macrófagos depósito de lípidos. Y los resultados fueron muy interesantes. Aquí lo que tenemos, esto lo vamos a hacer en los 4000 individuos de estudio de Madrid, pero hemos hecho ya en 1000, que es lo que os estoy presentando. Miramos resonancia magnética y positron emission tomography PET En estas regiones carotidia, la aorta torácica, la aorta abdominal y las dos regiones iliofemorales. Los resultados son fascinantes. Miren ustedes: enfermedad focal fibrótica en el 50%, de los, individuos, o el 50 de los individuos que tienen en las carótidas. Y esto es simplemente con resonancia magnética. Y esto es de las diferentes regiones. La región con más enfermedad es la iliofemoral. Cosa que no nos llama la atención, puesto que en el cerdo, que es el animal más cercano al humano desde el punto de vista cardiovascular, es donde vimos que la enfermedad comienza. Lo mismo ocurre en los humanos, es en la región iliofemoral. Lo que pasa es que no causa síntomas, porque es una región con las arterias, uh, simplemente la luz arterial es muy grande. Esto es lo más fundamental. Esto es en emission tomography. Y lo que vimos es que había menos lesiones que lesiones fibróticas. Pero ahora estamos viendo que esto precede esto. Y esto es exactamente lo que los patólogos encontraron hace unos años. Es decir, que en vivo, con mil individuos, estamos ya viendo cómo nace la enfermedad, qué tipo de enfermedad, cuantificamos cómo progresa, pero además tenemos la calidad de lo que está pasando. Esto es básicamente lo que vimos. Lo que es más interesante es esta diapositiva. En esta diapositiva lo que estamos mirando es la resonancia magnética aquí, el PET aquí, y aquí estáis viendo la edad de los individuos. Es decir, que cuanta más edad, más, enfer más enfermedad hay con resonancia magnética, en uh, lesiones fibróticas, lesiones con contenido de grasa, y lo que es más interesante, esta línea, es la región iliofemoral. Pero ¿cuál...? ¿Qué ocurre con los factores de riesgo, los siete que he dicho? Pues lo tienen en la parte derecha de la diapositiva. Cuando más factores de riesgo hay, más avanza la enfermedad desde el punto de vista de los depósitos de macrófagos y depósito lípido con el PET y esto es con resonancia magnética. Es decir, que por primera vez, porque este estudio no se ha hecho nunca, por primera vez empezamos a tener la historia natural de la causa número uno de mortalidad hoy en el mundo desde un punto de vista de tecnología, de imagen, simplemente, sí o simplemente, pero no es tan simple, mil personas. Y esto lo vamos a tener muy pronto en cuatro mil. Y el estudio va a durar 20 años. Es decir, que nuestro estudio está programado para seguirlo durante 20 años. Es decir, que solamente hemos hecho tres años de seguimiento. Pues bien, y esto nos lleva a un tema muy interesante que es la genética. Por casualidad, y digo por casualidad, Intuitivamente, hace unos siete años, cuando estábamos empezando a hacer todos estos estudios, preparamos la sangre para que eventualmente pudiéramos mirar la genética. O sea, que toda la sangre estaba ya preparada en la refrigeración con, para estudios genéticos eventuales. ¿Qué hemos hecho? Pues ahora hemos hecho los estudios genéticos en estos últimos tres años. Y ahora les voy a presentar la relación entre la genética, los factores de riesgo y las tecnologías de imagen que ocurre con las arterias cuando los dos factores se están mirando en paralelo. Lo interesante fue que aquí nos juntamos con tres grupos distintos. El estudio ARIC de Estados Unidos, es el estudio de Malmo en Suecia, este es el estudio de, de Women's uh, Genetics y este es nuestro porque todos teníamos... la, todos teníamos básicamente los mismos datos, excepto que nosotros teníamos datos de imagen que ellos no tenían. Esto lo publicamos en el New England Journal en el año 2016 y básicamente lo que hicimos es tomar 50 genes que en aquel momento se sabía for white spread studies que eran importantes en la enfermedad coronaria e hicimos una estratificación de estos genes, de los variants. Alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo. Y lo mismo hicimos con los factores de riesgo adquiridos, que es lo que he dicho antes. Alto riesgo, medio y bajo. Y lo que vimos es que había una relación entre el riesgo genético y la progresión de la enfermedad y el riesgo de lo que es los siete factores de riesgo que menciono y la progresión de la enfermedad. Pero ahora vienen los hallazgos que fueron paradójicos. Primero, qué relación hay entre la genética y los factores de riesgo adquiridos? No hay ninguna relación cuando uno mira genes muy comunes. Solamente en la diabetes tipo 1 y en la enfermedad hipercolesterolemica familiar hay una unión entre los factores genéticos y el factor de riesgo que estoy definiendo, la diabetes y la hipercolesterolemia. El tema interesante, y esto lo publicamos el año siguiente, es que los individuos que tienen un alto riesgo genético, la mayoría tienen también factores de riesgo que pueden modificarse. Si uno modifica estos factores de riesgo, el número de eventos baja casi a la mitad. Lo que estoy diciendo es que no hay excusa diciendo es que yo tengo un problema genético importante y por lo cual no vale la pena que me preocupe de nada. Esto es un error. Pero tamén es un error el pensar el que su padre, su madre y su hermano hayan tenido enfermedad antes de los 50 años. Es un error decir que ustedes tienen una predisposición genética. En realidad vimos que no hay relación entre la genética medida desde el punto de vista de que estoy hablando y la genética simplemente por historia clínica. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que tiene historia clínica, de eventos cardiovasculares, la verdad, tienen factores de riesgo que no tienen nada que ver con la genética. Son hipertensos, eran fumadores, etc. Es decir, que se ha ir con mucho cuidado cuando hablamos de la genética y no simplemente basarse en la historia clínica familiar. Es más complejo. El, la parte más interesante es la que hemos publicado recientemente, que es uno de los 50 genes, se llama el TET2. Este es el gen de los 50 que hemos dicho que parece más interesante. Esto lo publicamos recientemente en el New England Journal. Y ahora les voy a comentar en un momento cuáles fueron los hallazgos. Yo les quiero comentar este papel que fue publicado la semana pasada, que básicamente es desde viene de Australia y es el mismo estudio que hemos hecho nosotros, con una diferencia. 500 genes, no 50. Y en vez de nosotros 55.000 55 personas, ayer era un millón. Esta es la diferencia. El estudio fue exactamente el mismo. Los resultados absolutamente calcados. Es decir, que todo lo que yo les acabo de presentar del estudio que nosotros hemos hecho, se está exactamente lo mismo, lo han encontrado los australianos. Lo que es interesante es que aquí lo que ellos han dicho es qué efecto tiene cada factor de riesgo, incluido la genética, en la progresión y en los eventos cardiovasculares. Y es interesante que este punto de arriba es la combinación de factores genéticos y los factores de riesgo que he hablado. Estos son solamente los factores de riesgo y esto es el papel genético y estos son diferentes factores de riesgo independientemente hablando. Lo que estoy hablando es del futuro. El futuro para mí está claro. Vamos a ver individuos que mediremos los factores de riesgo tradicionales y les haremos un estudio genético. Y enseguida podemos saber cuál es la situación del riesgo. Y con el, lo que yo les he comentado de la, la, la tecnología de ultrasonido, les miraremos la región iliofemoral. Aquí hay un problema. Esto ya lo estamos haciendo, pero en países de emergencia que estamos trabajando, Resulta que no podemos sacar sangre porque desde el punto de vista logístico es difícil. ¿Qué hemos hecho? Hemos mirado los 4.000 individuos con los 7 factores de riesgo comparados con 5 factores de riesgo sin quitarles sangre. Es decir, no sabemos el colesterol y no sabemos la diabetes. Y miramos qué ocurre desde el punto de vista de imagen. No hay diferencia. Diferencia significativa. Lo que quiere decir que cuando hablamos de colesterol y cuando hablamos... por exemplo de diabetes, todo está diluido. El 75% de los diabéticos son obesos, por lo cual esto ya entra a formar parte del factor de riesgo de obesidad. Por lo cual actualmente en países digamos que estamos trabajando países pobres, estamos utilizando el ultrasonido en la iliofemoral 15 minutos para saber los factores de riesgo, pero no podemos entrar en la genética ni podemos entrar en los estudios de colesterol y diabetes por el problema de la sangre. Pero en países avanzados, esto yo tengo ninguna duda que en los próximos cinco años a diez años será la manera que empezaremos a categorizar a los pacientes. El precio, el coste del ultrasonido que estoy hablando va a ser menos de 10 dólares. Es decir, que yo creo que va a ser el tema de entrar muy rápidamente en quién tiene enfermedad y quién no la tiene, una enfermedad que ciertamente es una enfermedad sistémica. Empieza en el iliofemoral, pero se transmite a todas las regiones. Ahora les voy a presentar el aspecto de un gen específico, el TET2, y entenderán enseguida de qué estamos hablando. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es un elemento de defensa cuando hay en el cuerpo algo extraño. Por ejemplo, puede ser un infarto, puede ser simplemente depósito de macrófagos y simplemente grasa en el peritoneo, colesterol en la arteria, o puede ser una hemorragia cerebral. ¿Qué ocurre? Rápidamente hay un sistema inflamatorio y en este sistema inflamatorio dos tipos de macrófagos aparecen absolutamente importantes. Uno es el macrófago tipo 2. Esto viene de la médula ósea y viene del bazo, que básicamente llegan al lugar donde ha habido algo extraño. Esto puede ser un coágulo mural y son profibróticos. Es decir, que básicamente uno termina con una cicatriz y es un sistema de curación, es un sistema de defensa en un lugar que algo ha ocurrido. El problema está aquí. Hay un segundo tipo de macrófagos que es macrófagos tipo 1, que son macrófagos que lo que hacen es limpiar un área que está llena de tejido necrótico, un infarto de miocardio o puede ser un coágulo de sangre, como ven ustedes aquí o lo que sea. Y el problema está de que no raramente este tipo de defensa llega a ser no defensa, sino lo peor. Se come parte de tejido que es bueno y entonces ocurre que un infarto empeora o que un tamaño de infarto, la necrosis, que en un momento determinado tiene una cierta área, aumenta en un periodo de pocas semanas. Esta es la razón por la cual poner desfibriladores en individuos que han tenido un infarto agudo es un error, porque nunca sabes cuál va a ser el tamaño del infarto al cabo de seis semanas. Y lo que estamos viendo es que tiene mucho que ver con el papel. Si el tejido inflamatorio es profibrótico, el infarto será más pequeño. Si el problema es los macrófagos tipo 2, el infarto será más grande. Es decir, que estamos hablando de un aspecto muy fundamental. Y el aspecto que estamos hablando es de que esto es una enfermedad sistémica, incluso el infarto de miocardio. No solamente porque todo puede empezar en la región iliofemoral pero también porque, como vemos, el sistema inflamatorio es, un, es, es algo sistémico. Ustedes dirán, esto no me lo creo. Pues bien, tenemos un animal experimental en la Universidad de Virginia y nosotros, en donde lo que hicimos es el knockout, le sacamos el TET2. Y lo que ocurre con el TET2 es que básicamente es un sistema de defensa que hace que este sistema agresivo sea menos agresivo. Por lo cual, si de los 50 genes que hemos hablado hay una mutación del TET2, este es el peor de los casos desde el punto de vista pronóstico. Y esto lo hemos visto en el animal experimental. Y esto nos lleva al tema de qué es lo que está pasando desde el punto de vista sistémico cuando, por ejemplo, ha habido un infarto de miocardio o un evento cardiovascular. Los monocitos circulan y cuando ven que hay problema, mandan una señal. Y la señal es el Interlooking One Beta. Este Interlooking One se va a la médula ósea y se va al bazo. Y entonces aquí hay una reacción en donde las células llegan y toman cuidado de este aspecto. El problema está de que parece ser, y estamos trabajando esto con el grupo en Boston, parece ser que hay una predominancia de los macrófagos tipo 1, es decir, del macrófago que limpia y tal vez limpia demasiado. Entonces el tema está de que el estudio Cantos, en donde utilizaron un anticuerpo contra la interleukin 1 beta, creemos que lo que estaban haciendo es previniendo esta alarma que va a la médula ósea y al bazo, previniendo que hubieran estos macrófagos que llevaban a más problema cáustico que problema de defensa. Y nosotros estamos trabajando ahora con lo que se llama gene editing. Es decir, estamos trabajando, podemos nosotros hacer el TET2 que sea más agresivo, que es el sistema, el gen de defensa de estas células, que son células que son muy demás. Esto es lo que básicamente estamos trabajando, y precisamente parte del trabajo es con una beca que sacamos con, aquí con la caja, es parte del trabajo que es, eh, en todo lo que estamos hablando. Yo quiero simplemente resumir diciéndoles lo siguiente. Esto es lo que vemos hoy en un infarto de miocardio cuando utilizamos las nuevas tecnologías de PET. Llega el infarto y mire lo que ocurre con el, en este caso con el bazo y con la médula ósea. Se encienden. Es decir, que hay una activación importante de los macrófagos. Por lo cual, yo simplemente termino esta parte para decirles lo siguiente: tenemos una enfermedad difusa, no es una enfermedad local. empieza sobre todo en la región iliofemoral. Y segundo, en el momento que hay un evento, la enfermedad sigue siendo sistémica, porque hay una reacción inflamatoria que es sistémica, por lo cual tenemos que salir ya de este concepto absurdo de que todo es local, no hay nada local. En realidad, es todo sistémico, y esto es lo que estamos aprendiendo con las tecnologías de imagen y con las tecnologías basadas en genética. Aquí viene la pregunta clave. Cuando nosotros mostramos estas arterias que se estaban obstruyendo, como yo, como yo he presentado, a individuos de 70 años, y esto fue el estudio HRP, parte del estudio, esta gente, si se encontraban bien, no hicieron caso de todo lo que nosotros les podíamos decir. Es decir, hemos llegado a la conclusión que en la sociedad adulta, por más de 70 años, si el individuo se encuentra bien, el intentar cambiar los factores de riesgo es una poesía. No ocurre. Incluso enseñándoles las arterias. Y esto es lo que nos llevó a Madrid. La razón que fuimos a Madrid fue porque fuimos a gente joven, con la hipótesis de que la gente joven reaccionará distinto. Y la razón que estoy diciendo, fuimos absolutamente esto es lo que ha pasado. Y ahora les voy a presentar a ustedes qué es lo que está pasando en Madrid cuando les enseñamos las arterias a esta gente joven que trabajan en el Banco de Santander, los 4.000 individuos que les he mencionado. El concepto que les voy a presentar es muy simple. Nosotros, la sociedad en general, como individuos, no cambiamos. Cambiamos por cuatro días. Bajas peso, lo subes de nuevo. Dejas de fumar, fumas de nuevo. Pero si se trabaja en grupos, muy distinto. Con la familia con group therapy, etcétera, y esto es básicamente el concepto que desarrollamos en, en cuatro estudios distintos que simplemente resumo. El tema es el siguiente. Cuando la gente me pregunta, los periodistas son típicos, ¿qué tenemos que hacer para prevenir la enfermedad? Y digo, deje el corazón y vayas al cerebro. Has de decidir qué es lo que quieres hacer, este es el tema fundamental. Si no lo decides, nadie cambia. Entonces lo que hemos visto es que no hay un centro cerebral y esto creo que están ustedes de acuerdo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer en aspectos de salud. Pero hay un aspecto que es importante que es la motivación. Todo lo que hemos hecho son dos estudios importantes. Uno en Kenia, en donde existe solamente un factor de riesgo, que es la hipertensión. Vamos a ver. Nosotros quisimos hacer este estudio en Estados Unidos y lo quisimos hacer en España. Y llegamos a la conclusión de que es imposible el llegar a un grupo como ustedes y decir, vamos a tener un factor de riesgo único y vamos a ver cómo hacemos el approach. Todos nosotros tenemos dos, tres, cuatro factores de riesgo. Ya les puedo decir enseguida que de toda esta sala que hay aquí, solamente un 2% no tiene ninguno de los siete factores de riesgo que he dicho. Esto es un estudio universal que lo, lo conocemos muy bien. Por lo cual. Dijimos, ¿cómo podemos ir a una región que estudiemos un simple factor de riesgo y podamos hacer algo? Y fuimos a Kenia. ¿Por qué? Porque en la región pobre de Kenia no tienen dinero para comprar refrigeradoras, o sea que guardan los alimentos con sal. Y básicamente desarrollan hipertensión y accidentes cerebrovasculares debido a la hipertensión. Pues bien, distribuimos aparatos de presión en la gente de la calle y. Empezó a tomar la presión de los vecinos, los vecinos de otros vecinos, y esto ha sido un éxito absoluto. Es decir, el altruismo. La gente hoy no le gusta hablar de altruismo porque parece que sean que sean palabras baratas. Yo les puedo decir que lo barato vale la pena que pensemos más en ello. Esta gente se da cuenta de que alguien les está ayudando y que ellos están ayudando a alguien más. Es básicamente lo que están haciendo. Están tomando la presión de los vecinos. Cuando vamos a Kenia, bueno, aquello, todo el mundo habla de presión arterial. O es básicamente un aspecto de comunidad y esto ha funcionado. El segundo aspecto es el aspecto muy parecido a Alcohólicos Anónimos. Es decir, en vez de hablar de alcohol, si uno fuma, yo soy obeso, no hago ejercicio, sé, hablando unos con otros, terapia de grupo cada 15 días, cada mes, esto puede ser de ayuda, tal vez, para corregir los factores de riesgo. Peer pressure, no puedo decirlo. Pero esto lo hemos hecho en la isla de Granada, esto va a salir publicado muy pronto, lo hemos hecho en, una, en un pueblo de Cataluña, Cardona, y lo hemos hecho en siete regiones, en siete pueblos de España. Los resultados son espectaculares, ya se lo puedo decir. Es decir, todos los estudios que estoy presentando son randomizados. Hay estudios de gente control y gente en donde se ha hecho esto. Pues básicamente lo que hemos visto es que cuando uno hace, pone un grupo de gente, por ejemplo, en, la, en, en este caso fueron 700 personas en estos pueblos, en donde los divides en, en los que hacen terapia de grupo se reúnen una vez al mes durante un año y los otros siguen como individuos, como controles. Pues a los tres años uno ve la diferencia de un grupo con otro, pero a partir de los tres años ya baja, lo que quiere decir que tenemos que reintervenir. O sea, no estoy diciendo que la terapia de grupo es el futuro con un, una simple... Uh, un, un simple objetivo de un año. Se ha de repetir probablemente más tarde. Pero al menos nos está diciendo que esto es una manera que podemos llegar a corregir estos factores de riesgo. Pues bien, una vez he dicho esto, en Madrid, y simplemente los 4.000 individuos están randomizados en terapia de grupo y lo han aceptado. Son gente joven. Lo que quiere decir que la gente joven está mucho más predispuesta a cambiar los hábitos de vida que la gente que ha entrado en una edad más avanzada, que tal vez creen que van a vivir eternamente. Esto es básicamente lo que podemos decir. Con todo esto hubo un hallazgo en estos estudios que fue muy curioso. Cuando estábamos trabajando en el primer estudio que hicimos de gente de 70 años, que nos llevó al estudio genético, etc el estudio HRP. En este estudio vimos algo muy interesante y es que inyectamos gadolinium para resonancia magnética en algunos de los individuos. Eran individuos aparentemente normales. Y vimos una relación que había entre enfermedad de las grandes arterias con ultrasonido o con calcificación de las coronarias y algo que vimos en el cerebro que en aquel momento no sabíamos lo que era, en la sustancia blanca del cerebro. Había una relación. Bueno, para que vean cómo avanza la ciencia, hoy sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Y estamos hablando simplemente de una diferencia de muy pocos años. Y lo que está pasando, básicamente, es que los mismos factores de riesgo que yo he mencionado, que dan lugar a la enfermedad de las grandes arterias, que podemos ver en vivo con las tecnologías de imagen, si hacemos resonancia magnética y PET, podemos ver esto en el cerebro. Y lo que ocurre es que, particularmente, la hipertensión no tratada. la diabetes y la hipercolesterolemia causan oclusiones de estos vasos pequeños que no es enfermedad aterosclerótica interesantemente aquí sí que es una hiperplasia de la íntima y la media de las arteriolas que cierra la arteria y ocurren microinfartos y esto afecta al poder cognitivo es decir que lo que hemos visto es que esta relación es fundamental. Y ahora yo les presentaré de aquí un momento los datos que estamos teniendo prospectivamente en mil individuos en donde estamos mirándoles el cerebro y las grandes arterias. Se lo presentaré daqui aquí un momento. Pero simplemente han habido ya 12 estudios que están todos de acuerdo y es que la, los factores de riesgo que afectan las grandes arterias pueden también afectar las pequeñas arteriolas del cerebro. Y esto se llama demencia vascular. Bien. Una vez he dicho esto, ahora yo voy a poner hincapié en dos estudios. El primero, publicado en Lancet en el año 2016, dijeron que este tipo de función o disfunción cognitiva ocurre en, en 30% de los individuos que tienen demencia. En otras palabras, estudiando la literatura en los últimos 10 años, llegaron a la conclusión que De que de los enfermos con demencia el 30% tenían exactamente lo que les estoy diciendo. Una obstrucción de las arteriolas como consecuencia de factores de riesgo que no se han tratado. Esto es el estudio número, uno. el estudio número 2, es un estudio prospectivo que les presentaré en seguida qué es lo que estamos encontrando. Pues bien, desde el 2016 ahora muchas cosas han pasado y ahora les voy a presentar un resumen del tema que estamos tratando en estos momentos. Si ustedes van a la parte izquierda de la diapositiva, lo que parece ser que de 100 individuos que tienen demencia, el 25% es Alzheimer's. El 25% es la enfermedad vascular con los factores de riesgo que he dicho. Y el 25% una combinación de los dos. Digo esto porque Alzheimer's hace más de 100 años dijo que su enfermedad era una enfermedad vascular. La pregunta ¿Es una enfermedad vascular porque habían factores de riesgo que no se trataban? ¿O es otra enfermedad vascular? Y les voy a dar la respuesta de aquí un minuto. Pero esto es muy interesante porque esto es lo que él realmente mencionó. Él no creía que era una enfermedad de las células cerebrales, creía que era una enfermedad básicamente una enfermedad vascular. Pero el problema está en la parte derecha de la diapositiva. Todos estamos preocupados por el infarto cerebral. Y esta es la frecuencia de infartos cerebrales en el rojo de diferentes edades. Pero lo que yo les estoy diciendo es que tal nos teníamos que preocupar de las líneas azules. ¿Sabe lo que es esto? La pérdida de poder cognitivo por los factores de riesgo que les estoy diciendo. Es decir, que hoy en día, como cardiólogos, el ir a un enfermo y decirle cuídate porque no vas a tener un infarto cerebral o, de, o, o, o infarto de miocardio, yo creo que nos quedamos muy cortos. El enfermo responde si les dices, y su poder cognitivo puede ser mucho mejor si usted se cuida. Aquí es donde tenemos impacto. Esto es un cambio radical basado en ciencia que puede tener impacto en la sociedad. Por esto, mi presentación hoy es presentar conceptos básicos de investigación que pueden llegar a la población a tener mucho más impacto en lo que queremos hacer. Y este es un ejemplo. Este es un problema extrañamente importante. Y ahora les presento la segunda parte, que son cinco estudios que estamos haciendo por primera vez prospectivos con la relación entre la enfermedad de las grandes arterias por las tecnologías de imagen que les he dicho y los diferentes tipos de demencia cerebral, los tres tipos que acabo de mencionar. Este es un estudio europeo y americano y básicamente estos son los cinco estudios que estamos haciendo en estos momentos. Estudio número uno, Tenemos 500 individuos que tienen enfermedad cognitiva cerebral, entrando en demencia. ¿Qué hacemos? De aquí nos vamos a estudiar las grandes arterias. Todo esto tenemos toda la tecnología de imagen para saber qué tipo de demencia. Y ahora no entro en detalle, pero aquí estudiamos qué relación hay. Bueno, ya les puedo decir, y esto no lo hemos presentado, estamos diciendo ya, hay una relación muy importante. Es decir, en general entre la demencia cerebral y el poder cognitivo y la enfermedad de las grandes arterias, número uno. Número dos, estamos haciendo lo contrario, es decir, vamos a las grandes arterias y si hay enfermedad vamos al cerebro. Es como un estudio cruzado, 500 individuos, por lo cual ya tenemos 1.000 individuos donde estamos haciendo el estudio cruzado y los estudios que ya tenemos ahora nos dicen que en realidad no hay ninguna duda de que hay una relación. entre el poder cognitivo cerebral en un alto porcentaje de individuos y la enfermedad de las grandes arterias, que es subclínica, porque la gente no sabe que está desarrollando la enfermedad. Esto lo hacemos subclínicamente con estas tecnologías de imagen. El estudio número 3, con el grupo de Alzheimer aquí de Cataluña, es el ir a 3.000 familias de enfermos con Alzheimer Y estudiar qué ocurre con las grandes arterias y qué ocurre con el cerebro de estos individuos. Este es el estudio tercero. Bien, una vez he mencionado esto, ahora viene algo que es muy espectacular y que es fascinante. Y es que estamos estudiando con PET la función cerebral. Cuando hablamos de poder cognitivo, estamos hablando de test, pero no estamos hablando de qué es lo que se ve con las imágenes. Y esto es fascinante. Lo que estamos viendo es que con el tabaquismo, con la hipertensión, con la hipercolesterolemia y con la diabetes no tratada, existe en ciertos lugares del cerebro hipometabolismo. Es decir, lo que ustedes ven en amarillo no es un aumento de actividad, sino que es con la computadora podemos poner en color la disminución de la actividad. Es decir, que lo que estamos est es trabajando en estos momentos, esta es la hipótesis, que estas regiones de las arteriolas que no dan sangre, y que pueden dar lugar al final a infartos pequeños, antes del infarto puede haber aspectos de las células cerebrales que demuestran un hipometabolismo empezando ya a tener efecto en el poder cognitivo de la persona. Esto, es, se ha publicado aún y lo estamos haciendo en 4.000 individuos. Es decir, la correlación entre los dos. Es decir, que este es el estudio número 4. Y el estudio número 5 es fascinante, con la doctora Cortés, precisamente en el CINIC en Madrid, y esto nos lleva a la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer dijo que su enfermedad era vascular, y no sabemos qué tipo de vasculopatía, pero sabemos que hay una que es importante, que es cuando la beta-amiloide se centra en el cerebro y entra a formar parte del sistema neuronal en la enfermedad de Alzheimer también existe en la entrada de las arterias pequeñas, y esto es protrombótico. Es decir, nosotros tenemos un animal experimental de Alzheimer y lo que vemos es que puede haber enfermedad vascular trombótica simplemente por la proteína que se deposita en Alzheimer es protrombótica. Por lo cual estamos empezando ya estudios en animales y en humanos con, con terapia antitrombótica. en la enfermedad de Alzheimer. Simplemente les estoy comentando que yo creo que cuando Alzheimer hablaba hace más de 100 años de enfermedad vascular, yo creo que hablaba más de lo que estoy yo comentando, de que entonces los factores de riesgo eran tan predominantes como son hoy. Esto es simplemente una interpretación personal. Pues bien, aquí lo, lo que les he comentado yo es básicamente de que si nosotros vamos a gente joven, El reto está quién tiene enfermedad vascular y quién no la tiene, y esto nos ha llevado a entrar en gente de más edad, en el problema del poder cognitivo. ¿De qué sirve prolongar la vida con desfibriladores, stents y todo lo que ustedes quieran, si uno no modifica los factores de riesgo y el poder cognitivo disminuye? No tiene ningún sentido. Pero tiene sentido si la gente empieza a entender científicamente de lo que estamos hablando. Y Esto nos lleva al último tema, no voy a hablar de la polipil, no voy a, no voy a hablar del tema entre la enfermedad cronológica o, o la, cronolo, la edad cronológica, la biológica, pero termino hablando de donde yo creo que está el futuro, que es básicamente en la educación en gente joven y sobre todo en los niños. El tema que es mi último tema que hoy toco es que es fascinante. Yo trabajo con sesame street es un, es, un, es, un, es un programa que algunos de ustedes lo deben conocer un programa educativo de niños de tres y niñas de 3 a 5 años en donde hasta hace muy poco se hablaba de todo pero tuvimos yo soy el medical advisor tuvimos tal vez una visión de que cookie monster que comía galletas cada día no era la persona más adecuada para la educación desde el punto de vista de saúde en los niños. O sea, lo que hicimos es parar, a pedir a Cookie Monster que comiera galletas un día a la semana. El éxito ha sido espectacular y ha cambiado completamente la filosofía de Sésame. Sésame ha dejado en países de economía alta y se ido a países de economía baja en temas de salud, el SIDA, etc. No quiero entrar en ningún detalle. Muy centrados en la educación en gente joven. Bueno, nosotros estuvimos en medio de todo esto y ellos tienen datos muy interesantes y es que en nuestras vidas el ambiente que nosotros vivimos entre los tres y los seis años tiene una influencia enorme en nuestra conducta como adultos. Ustedes piensen por un momento quién son hoy y quién eran cuando tenían tres a seis años. ¿Qué ambiente vivieron? Y verán que hay ciertas correlaciones que son importantes. Pues bien. Si la, el problema que estamos hablando hoy de la enfermedad cardiovascular tiene mucho que ver con la conducta, ¿por qué no entramos en estos niños y les explicamos que la salud es una prioridad? Básicamente es lo que hicimos. Y el tema es el siguiente. Cuando uno entra en la edad más adulta, es decir, que esto ya es entre los 10 y los 15 años, hay muchos centros cerebrales que conectan unos con otros, pero no esta edad temprana en donde el, la conexión es poca y por lo, lo que le dices a un niño o a una niña a esta edad, lo captan y lo retienen. Y este es el tema más fundamental. Cuando entras en la pubertad, allí les dices a tus hijos que quieres lo que sea y no te entienden. El problema está de que es mucho más complejo, hay muchas relaciones, interacciones de los centros y hay mucha confusión. Entonces el ideal es esta edad. ¿Qué hicimos? Pues empezamos un proyecto de mucha envergadura. No tengo que entrar en detalles cómo empezó el proyecto, pero simplemente decirles que hoy el hecho de lo que les estoy explicando, de cómo se desarrolla el cerebro, qué es lo que captamos, la revista Science hace cuatro semanas tiene una serie de artículos con mucha meticulosidad desde el punto de vista celular y molecular, de lo que les acabo de decir en pocas palabras, los pocos centros, poca conexión en los niños, más conexión y más caos, caos más tarde. Empezamos en Colombia. En aquel caso empezamos con 1.500 niños y niñas de 3 a 5 años, 70 horas simplemente de educación, cómo trabaja tu cuerpo. Es fundamental, es que es lo que estoy diciendo, es fundamental para el niño para que te escuche, que sepa lo que estás hablando y todos nosotros como adultos. Por esto es importante saber la ciencia de la salud para que reaccionemos de alguna manera. Esto es fundamental. Segundo el problema de los hábitos de alimentación, la actividad física y, finalmente, cómo controlar las emociones. Les enseñamos a estos niños a aprender a decir no cuando en adultos se confronten con el tabaco, el alcohol, las drogas, etc. Les enseñamos a esta edad. Bien, los estudios, pues, fueron espectaculares. 7.150 niños fueron tratados con 70 horas durante seis meses con estos cuatro aspectos. Y 750 sirvieron como controles. Y tenemos los resultados publicados a lo que ocurre a los tres años. Bueno, simplemente no quiero ahora yo perder tiempo, pero el conocimiento aumenta con el tiempo, simplemente con las 70 horas que se hacen al principio. Esto es baseline, unos meses, 36 meses. Y todo es conocimiento, actitud, hábitos, todos relacionados con la salud. Hicimos lo mismo en España: 2.000 niños. Y los resultados están publicados exactamente lo mismo. Un éxito absoluto en los intervenidos al cabo de tres años, cuando los sigues, con temas de conocimiento, actitud, etc. Y aquí ya podemos decir de ejercicio físico y de peso, ya podemos decirlo. Pero nos hemos encontrado con un problema. Y el problema es que a los diez años, el grupo, perdone, el grupo de Colombia... El Grupo de Colombia a los 10 años no ha sido tan espectacular el seguimiento que tuvimos a los 3 años. Lo que quiere decir que ahora estamos trabajando con 50.000 niños, todos estudios randomizados en diferentes partes del mundo. A los 10 años los intervenidos, ahora la mitad los reintervenimos y la otra mitad siguen como controles. Y los que no fueron nunca intervenidos de 3 a 5 años empezamos a los 10 años. y tamén 50% los randomiz los tratamos y el 50% sirven como controles. Lo que queremos decir es que estamos aprendiendo cómo podemos educarnos en temas de salud y el punto final, objetivos a los 20 años. Es decir, cuál es el estado mental, físico, biológico de niños que han sido intervenidos uno dos veces o tres veces. Esto es básicamente el proyecto que estamos llevando a cabo. Esto es básicamente lo que estamos haciendo en diferentes fases de estos estudios, todos absolutamente randomizados. Y esto nos lleva al final de que ha sido muy interesante el proyecto que empezamos en Colombia, lo que hicimos empezar en Nueva York y el Board de Educación se negó. El Board de Educación dijo, usted quiere 70 horas durante seis meses, olvídese y váyase a su casa. No tenemos 70 horas de educación en salud. Y esto fue lo que nos llevó a Colombia. Pero ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que tenemos estudios randomizados, publicados en revistas de primer orden y ahora nos han llamado desde Estados Unidos a empezar en Estados Unidos lo que no pudimos empezar hace 10 años. Y esto es interesante. Empezamos en Harlem. Nos vamos ahora a Nueva York y enseguida una, a un pueblo. Y lo que les cuento es fascinante. Básicamente en Harlem... En 600 familias estamos trabajando en todo lo que yo les he dicho hoy, diferentes edades, en los niños, en los padres, en los abuelos. Y básicamente aquí tienen los niños, todos tienen tres colores, porque esto es lo que hacemos con ellos y esto es lo que hacemos con los padres, hay un matching. Y aquí los padres están randomizados en los aspectos de conducta que les he dicho antes que están funcionando en Madrid en la gente joven. Recuerden que los padres en Harlem, de niños de 3 a 5 años, tienen de 20 a 30 años, son gente joven, gente dispuesta a cambiar su estilo de vida si es necesario. Bueno, pues simplemente aquí en los niños estamos mirando la genética de la saliva, el DNA. Empezar a saber la relación entre la genética, la reacción al programa educativo y a la conducta de estos niños. Y aquí estamos haciendo tecnología de imagen. En los padres, en otros, también con el mapeo genético del genoma en estos adultos. Esto es lo que se está haciendo en Harlem. Bueno, los resultados de Harlem son espectaculares y son publicados esta semana o la semana que viene serán publicados. Y no quiero entrar en detalles, pero el, desde el punto de vista de los intervenidos, desde el aspecto de salud, muchísimo más conocimiento, etcétera. Yo simplemente quiero reseñar que el doctor Rodrigo Fernández Jiménez ayer en Bucarest sacó el número uno del Mary Curie for Young Investigators por el estudio que les estoy presentando. Es decir, que se presentaron los investigadores jóvenes más importantes de Europa en los estudios que han hecho en estos últimos años. Lo que les estoy mostrando yo ahora, que es el estudio familia en Harlem, le dieron él el primer premio ayer en Bucarest a, a Rodrigo. Tenemos que sentirnos todos muy orgullosos. Esto nos lleva al estudio en Nueva York. Hemos aplicado a NIH, el estudio en Nueva York es simplemente entrar en los niños, de los cinco distritos de Nueva York, niños y niñas de estas edades de 3 a 5 años, estamos validando en cada distrito la parte rica del distrito y la más pobre, pero todo es public school, todo es escuela pública, no escuela privada. Y estamos evaluando qué diferencias psicosociales tienen que ver con los resultados y al mismo tiempo qué es lo que en cierta manera motiva un, a un profesor, a un educador. Estos proyectos solamente funcionan por gente obsesiva. Han de ser educadores que creen en lo que estoy yo hablando, si no es muy difícil. Bueno, pues esto estamos estudiándolo en el proyecto número uno. Pero estamos estudiando otras cosas. La exposición al ambiente que, que vivimos, que es completamente importante y no se le da la suficiente importancia al medio ambiente. Estamos estudiando el microbioma, Y estamos estudiando el inflamasoma en todos estos niños, es decir, que estamos haciendo un estudio científico a estas edades para saber qué es lo que estamos hablando del sistema inmunológico, el sistema inflamatorio. Y esto es un ejemplo de lo que ocurre con el medio ambiente. El medio ambiente, nosotros estudiamos con espectroscopía la dentadura de estos niños y podemos decir lo que han comido durante un tiempo y cómo las partículas del ambiente les está afectando estudio científico importante para cambiar el medio ambiente y tenemos la gran suerte de que conocemos, tal vez es el grupo más potente en Estados Unidos, conocemos exactamente cuál es el medio ambiente de cada región y cada distrito de Nueva York, simplemente con una conexión con la NASA hemos podido saber exactamente qué tipo de partículas están, en qué tipo de individuos están afectando, etcétera. Pues esto es parte del estudio que les estoy mencionando. Y finalmente, ya que todo esto está funcionando, hemos decidido en, la, en un pueblo, que es el donde nació mi esposa, en Cardona, posponer pues este pueblo, randomizarlo con otro pueblo minero en recesión y hacer todo lo que yo les he dicho esta mañana y algo más, simplemente el seguir estos dos pueblos durante diez años y estudiar todo lo que les estoy mencionando. Y básicamente hemos hecho un campo de fútbol nuevo, el, 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 no se puede hablar demasiado del Barcelona estos días, pero el, el, el Barcelona va, los mil, el 200 individuos que toma chicos y chicas jóvenes de otros países, este año van, en, van a hacerlo en Cardona, el entreno durante los meses de verano. Han escogido el campo nuevo de fútbol de allí. Hemos hecho un auditorio nuevo, en donde tenemos solamente se habla de salud y simplemente estamos randomizando el pueblo con otro pueblo que se llama Sayén. Que es un pueblo que está a unas millas de afuera, en el sur de, de Cardona. Yo simplemente les quiero resumir todo lo que les he dicho esta mañana con el siguiente concepto. Y el concepto es el siguiente: cuanto antes empecemos, más beneficio tendremos y el coste será menos. Cuando más tarde empecemos, el coste va a ser mucho mayor y el beneficio será mucho más mato. Es decir, que básicamente lo que hemos hecho es, esto es lo que he estado yo presentando esta mañana, y es una aproximación científica a diferentes edades, los retos que los tenemos. Yo creo que esta aproximación científica puede tener impacto en la población. ¿Por qué? Porque la población entenderá mucho mejor qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el poder cognitivo, cómo se afecta por una presión arterial que no se trata. Y esto es básicamente el concepto que he querido yo presentarles esta mañana. Es decir, que yo simplemente resumo el título que es Scientific Basis of Cardiovascular Health, a Critical Mission. Lo que estoy diciendo es que la misión crítica no es decir que el tabaco va mal para tu salud. La misión es conocer todos los detalles de todos estos factores que intervienen en la salud a diferentes edades, intentar explicarlas lo que conozcamos, estamos aprendiendo muchísimo, y entonces poderlos transmitir a la población. Yo simplemente terminaré diciéndole dos palabras interesantes, y es que en todos estos proyectos, gente joven que, de menos de 30 años que están participando como voluntarios ha sido espectacular. Muchos padres de chicos y chicas que se quejan de que si el viernes se van por ahí, que vienen el sábado por la mañana y han bebido alcohol. Tú pones estos chicos o chicas en un proyecto como estos y cambian radicalmente. Es decir, yo creo que estamos en una sociedad que necesita motivación. Y estos proyectos a una persona joven, digo los voluntarios que participan, deben ser unos 10 a 15 en cada proyecto, son gente que se motiva muy fácilmente porque creen que por primera vez están haciendo algo hacia la sociedad. Este es un punto que hemos aprendido que es muy importante. El segundo punto que hemos aprendido que es interesante es que tiene más influencia estos niños en la conducta de los padres que los padres en la conducta de los niños. Es decir, cuando estos niños aprenden lo que se les está explicando y van a su casa, el comer con familia, el hacer ejercicio físico, el no fumar, etcétera, etcétera, ellos tienen mucho impacto en los padres, muchísimo más que lo que los padres puedan conseguir de estos niños. Es decir, es muy interesante que estamos aprendiendo algo que parece muy básico, pero creo que es importante, es empezar a comprender muchísimo mejor factores moleculares, celulares, clínicos y de conducta en lo, cuando hablamos de salud. Y no me he referido hoy a la enfermedad, simplemente creo que tenemos que entender mucho más lo que es la salud para tener impacto. Muchísimas gracias.